Han pasado algunas semanas desde que Gloria Camila primero y Rocío Flores después destaparan la cara más oscura del ser de luz como llama Rocío Carrasco a su marido. Vuelve a primer plano, Rocío Carrasco vivió este martes una de las noches más especiales de su vida con la celebración del concierto solidario Mujeres Cantan a Rocío Jurado, un multitudinario homenaje a su madre en el Día Internacional de la Mujer que contó con la presencia de voces tan importantes de nuestro país como Edurne, Pastora Soler, Ruth Lorenzo, Laurena Gómez, Rigoberta Bandini o Ana Guerra y cuyos beneficios se han destinado a las víctimas de la de violencia de género de la Fundación Anabella. Un acto en el que la emoción estuvo a flor de piel en todo momento, y en el que, como no podía ser de otra manera, Rocío contó con el apoyo de grandes amigas como Carlota Corredera, Alba Carrillo, Isabel Rábago, Terelu Campos o Carmen Borrego, pero en el que no se vio públicamente a Fidel Albiak. Zasca de Rocío Carrasco a su familia en el homenaje que Mediaset no quiso emitir. Fromes Diario TV on Vimeo. En la misma línea que ha mantenido desde que comenzó su relación con la hija de Rocío Jurado, el sevillano intentó pasar desapercibido y prefirió quedarse entre bambalinas, pendiente de que todo saliese a la perfección en la gran noche de su mujer. Fidel Albía ca entre bambalinas, alejado de los focos en el homenaje a Rocío Jurado. Así, sin separarse de su teléfono móvil para controlarlo todo y con un elegante traje negro, Fidel fue el encargado de organizar la llegada de invitados por una de las puertas laterales del We Think Center, alejado de los focos y evitando acaparar un protagonismo que nunca le ha gustado. Cabe señalar que se trata de las primeras imágenes de Albiac desde que Gloria Camila I y Rocío Flores poco después le acusaron de ser el maestro de Rocío Carrasco y de haber sido quien forzó que José Ortega, Cano y sus hijos, a los que presuntamente se dirigía como los inmigrantes, a abandonar la casa de la moraleja tras la muerte de Rocío Jurado. Fidel Albiac del Pino es un ser de luz y tiene de todo menos luz. Si yo contase mis vivencias se caía España, aseguró entonces la hija de Antonio David dejando clara su opinión sobre el marido de su madre, a quien muchos consideran uno de los responsables de que Rocío no tenga ningún tipo de relación con su familia. unas acusaciones a las que Fidel siempre al lado de su mujer pero en un discreto segundo plano, prefiere hacer oídos sordos.